Bienvenidos al programa de hoy, Sabores y Placeres del Mundo. Hoy vamos a empezar con una entrevista con el sommelier José Bracamonte, que aparte de ser sommelier, también es cantante y ha sacado un CD de vinos y música, una novedad. Y después tenemos una entrevista con el chef francés Hervé Galibi, ganador de una estrella Michelin, que nos hablará sobre el fascinante mundo de las mostazas y sobre todo de la mostaza, o sea, de la Dijon. Hoy estamos con el sommelier José Bracamonte y vamos a catar una cerveza, en este caso, la Heineken. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien, gracias por invitarme. Y nada, me encantaría poder conversar un ratito sobre la Heineken y ver cómo la sentimos en boca, ¿no? ¿No se tiene que inclinar la copa? En realidad hay que disfrutar la espuma hasta arriba. Ok. Y servir concienzudamente, como se dice. Ahora, ese colorcito tan bonito, suavecito, rubio, fresco, es porque, bueno, hay tres métodos de hacer la cerveza, ¿no? Que es la fermentación baja, la fermentación alta y la espontánea. Okay. Ahora nos enfrentamos a la fermentación baja, que siempre vas a tener esas cervecitas claritas, muy suaves, más rubias. Delicadas. Más. Y que así como en vista es suave, fresca, en nariz y en boca es igualito. La otra, que es interesante mencionar, es la más oscurita, sí, que es la fermentación alta, que ya es más oscura, es más intensa, es más tosca y posiblemente tiene como ese sedimento. Ah, ok. ¿No? Que posiblemente pasó por una fermentación de unas fresas, un poco de miel y a esos aditivos que participan que la oscurecen y la ponen media turbia, ¿no? ¿Me ibas a contar algo de la estrella de las cinco puntas? Uy, algo que me encantaría, que cuando lo leí me encantó. Mira, dice que los maestros cerveceros diplomados de honor de Amsterdam. Está desde 1864, imagínate. Ajá. Dicen que la estrellita era como el símbolo que les daba seguridad, calidad, autenticidad, porque ponían la estrella encima de la tina de producción. Y dice de que era como, bueno, prácticamente era como una cuestión de garantía, ¿no? Y cada punta representa tierra, fuego, aire, viento. Y la quinta punta, que fue lo que más me encantó, es la magia del aire, del tiempo, filosofía, de la pasión. Pues simpático. Y hasta el día de hoy sigue la estrella. Y bonito también porque las letritas dice que las han hecho no en mayúsculas, sino en minúsculas, para hacer de que no sea tan tosco ni tan grotesco. ¿Cuál? Pero estas están en mayúsculas. Estas letritas de las que dicen Heineken, okay, ¿no? Sí. Que no necesariamente guardan todo unas mayúsculas, sino todas son minúsculas para dar delicadeza al trato, ¿no? Y a la sensación misma del consumidor, ¿no? ¿Y eso a cuánto grado de alcohol es? 5% de... 5%. Vamos a empezar por vista. Vista. Ya, en la vista, a diferencia de los vinos, en los que no se evalúa la espuma, salvo en los espumosos, o sea, en los bubbles, claro, ¿no? Aquí sí hay un tema de importancia en la espuma. Exactamente, por eso es que se dice que debes, por ejemplo, debes servir, ajá, la espuma que quede y beberla y disfrutarla, que se dice que en la espuma es donde se encuentra la mayor concentración de vitaminas, ¿no? Entonces, hay que tomar espuma. Tomemos. Luego, en nariz, porque antes que me quemaras a la boca, en nariz, es el típico aroma de la levadura. El típico aroma de la levadura y, de hecho, para irnos un poco más, un poco más lejos, sí, creo que podríamos sentir que entramos a un campo de trigo, ¿no? Exactamente. ¿No? Se siente ese aroma delicioso a frescura, a campo, ¿no? Al viento, como amaca estos campos de trigo. Sí. No, no se siente un rocío para nada, se siente un tostado, un seco, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y en la boca... ¿Y
ligerita. Ligerita. Fresquita. Sí, suave. Sí, es importante la temperatura, la temperatura de servicio para que se mantenga la frescura y lo cítrico que mencionas, ¿no? Sí, porque pero nadie toma cerveza caliente, ¿no? Eso sí es sabido, que la cerveza se toma básico fría, y, ¿no? Con respecto a eso, también yo confío mucho en que la cerveza esté fría y que no necesariamente el vaso te lo entregue en frío. Porque muchos te entregan el vaso frío, realmente yo prefiero disfrutar el color como ahora. Ajá. Y ver cuál es la expresión de esa espuma, ¿no? A que te den el vaso. A que me den mi vaso frío, congelado, clásico, que no ves nada. ¿No? Exacto. Ah, mira, buen tip. Bueno, José, además de ser sommelier, catador, también es cantante. ¿Nos podrías cantar una cancioncita? Claro que sí. Bueno, esta canción se llama Tenerte Cerca. Y la compuse hace un mes y bueno, la voy a incluir como hit. Toda esta locura de tenerte cerca y no poderte tocar me hace daño, me destroza, me deja mal. Toda esta locura de tenerte cerca y no poderte tocar me hace daño, me destroza, me deja mal. Y tu cuerpo pasa gritando que merece amor, le hace falta. Sé que yo puedo llenar ese corazón. Parte de mí se separa, avanza en el tiempo y se te adelanta. Es como un sueño cuando camina. Ella no sabe, pero me ilumina. Toda esta locura de tenerte cerca y no poderte tocar me hace daño, me destroza, me deja mal. Toda esta locura de tenerte cerca y no poderte tocar me hace daño, cerca de mí. ¡Bravo, José! ¡Linda! ¡Felicito! Muchas gracias. Espero que te vaya lindo con este proyecto de muchas gracias. Videos, Dios lo quiera. Wine, soil, etc. Y salud por eso. Salud por eso. Salud, José. Gracias. Salud, José. Un placer. Estamos con Hervé, que es un chef que ha ganado una estrella Michelin en marzo del 2000, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar con él sobre la Dijon. Es nuestro bloque gourmet, por lo tanto, el producto gourmet es la mostaza Dijon. La mostaza la trajo de Europa a los romanos, ¿no? A Francia, mejor dicho. Ajá. Charlemagne descubre la mostaza, le gusta. Los romanos lo utilizaban con maceración, ¿no? Con uva, ya con jugo de uva y con la mostaza, ¿no? Era condimente. Y le decía un poquito afrodisíaco también, ¿no? Okay. Era fuerte, 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 ¿no? Después, Avignon creó la mostaza del Papa. Por decirte, el valor, el valor que tenía la mostaza. De acuerdo, también tú puedes saber que si una identidad como el Papa o Charlemagne se pone a decir este es un producto que es espectacular, va a rellenar, ¿no? Claro. Va a decir, oye, ese es importante, ¿no? Claro. Entonces, a partir de este trabajo,
tuvieron la obtención de la mostaza. Como tú sabes, agregar un producto de calidad y a formar un producto de calidad va a dar un sabor diferente, sin cambiar la receta, solamente aumentando, por ejemplo, un buen vino blanco, un buen vinagre artesanal, va a dar otro sabor a la mostaza. Claro. Yeah. Y la Dijon, como tú sabes, nosotros somos muy reglamento, AOC. Súper. Sí. Es lo que permanece que primero se mantiene una identidad. Y nadie se puede agarrar la marca Mostaza Dijon. También, claro. ¿No? Tú sabes, este es una marca. Sí. Una marca derivada a mostaza, pero uno dice mostaza Dijon porque no lo se puede, no se puede comparar a mostaza Dijon. Entonces, si tú vas a cualquier país del mundo, tú dices, vas a Tokio o vas a Nueva York, oye, pásame la mostaza Dijon. El pata te va a agarrar la mostaza Dijon porque no hay otra en cocina francesa. Claro. Entonces, mayormente en Francia te lleva, tú dices, oye, quiero mostaza, te lleva la mostaza Dijon, no te va a llevar otra. No hay otra. No, que no hay otra. Hay otras. O sea, sí, pero es como decirte, no pásame la sal. O sea, no tienes que ser específico. Así es. Así no es. Tráeme sal de tal sitio. No. Tú dices, pásame la sal, pásame así la es. Pimienta. Pásame la mostaza. Pasa, ¿no? Y te van a. Así es. Así te es. Traen. Te traes Dijon, ¿no? Y una persona que te pide ketchup normalmente, si te trae un ketchup básico, te va a decir, no, ese no es ketchup. ¿No? Porque no es ketchup. Y la mostaza es igual. Es una relación entre las diferentes civilizaciones de acuerdo a una receta original de Francia, ¿no? Listo, siempre nos culturizamos. Muchísimas gracias. A usted. En este segmento, en nuestro bloque gourmet, estamos con Charles Sacuto, que es especialista en charcuterie. Exactamente. Bien? Muy bien dicho, okay. Muy bien dicho. No, es que normalmente se confunde las tiendas de quesos con embutidos y la charcutería es todo un mundo. La charcutería, en palabra grande, es viene de una necesidad. Antes mataban al chancho una vez al año, ¿qué hago con mi chancho? Ah. ¿Entiendes? Entonces sí, en el momento te comías la chuleta, sí. Pero ya usaba la sangre para hacer la morcilla, no se botaba nada. Pobre chancho. Y justamente, y de la pierna hacías jamón crudo. Ajá. Y hacías todo ese tipo de embutidos que te permitía comer el chancho 5 o 6 meses. Durante todo el año. Todo el año, matabas el chancho una vez al año o 2 veces al año, pero aprovechabas de todo. Mira, por ejemplo, eso es un embutido típico de Francia, es un embutido relleno de tripa de chancho. Es tripa y adentro es pura tripa de chancho. Es pura tripa de chancho y eso sí, por ejemplo, se come con un montón de mostaza. Se llama el andouillette, es un gran clásico de la cocina francesa. Es maravilloso. Y siempre con mostaza, siempre con la Dijon. Eso sí se come con harta mostaza. Igualito que la morcilla blanca, que es un tipo de salchicha blanca, que se come también, que al lugar de, es morcilla porque al lugar de meterse sangre, se mete un poco de crema de leche. Ah, okay. Pero es el mismo procedimiento que para hacer una morcilla. Ah. Al lugar de sangre esa crema. Y eso se come también con harta mostaza. Si no, tienes toda la salchicha neutral, por ejemplo la Toulouse, que es pura pierna de chancho, con una pizca de nuez de moscada, poco de ajo, eso sí también clásico, se come con mostaza, porque eso se puede poner en un montón de platos, tipo guisos, cosas así, frijoles, lentejas, que se comen con mostaza. Nosotros acá usamos ají. Y en Francia, en Alemania, usan más la mostaza. ¿Y quién consume más tanto la charcutería, los franceses o los alemanes? Yo creo que no puede decir uno más que el otro, porque cada uno tiene un tipo de charcutería diferente. Tú miras los italianos, que tienen una charcutería maravillosa, todo lo que es productos secos, salami, jamón crudo, prosciutto, todo eso. Los españoles, que tienen otro tipo un tipo totalmente distinto de condimento en su prosciutto, que lo sacan, producto maravilloso, los chorizos, todo eso.
Yo creo que es toda la península europea que usa. Hungría también hace mucho, mucha charcutería, que es para los húngaros lo máximo. Sí, es lo máximo. Hacen muchas cosas ahumadas. El speck es un tipo de prosciutto recontra ahumado. Es, como te digo, viene de una necesidad. Entonces, cada uno tiene su tipo de charcutería y todo el mundo lo consume. Ahora yo creo que sí, que Alemania, Francia y España son los que más comemos charcutería. Con la Dijon. Con la Dijon. Es que se dice que Dijon es el estómago de Francia. Una vez lo leí que París es su capital, champán es lo que beben. ¿Ya? Pero el estómago de Francia es Dijon. Dicen eso, pero la gente de Lyon dicen que no es Lyon. La gente de Tolosa dicen igual, no sí, es todo Toulouse. Dice lo mismo. Y sí, de verdad que en Francia la cosa que es súper agradable para hablar de comida es que cada región realmente tiene su tipo de comida. Ahí regreso a Alsacia con los productos más cerca de Alemania, un poco más ahumado. El sur es más cerca. Eso es en el suroeste, hay más condimentos tipo español, pimentón. Cada región realmente tiene su tipo de cosas diferentes. Todo el mundo. Por algo Francia es Francia con la gastronomía. Exactamente, exactamente. Así de fácil. Gracias, así. Charles. Gracias a ti, Grisa. Muchas gracias. De hoy vamos a ver un poco sobre las etiquetas del nuevo mundo y del viejo mundo. Se preguntarán cuál es el viejo y cuál es el nuevo. El viejo mundo se le llama Europa y el nuevo mundo todo lo que no es Europa. Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Latinoamérica, etc. Así de sencillo. Pero sus etiquetas son distintas. Normalmente, porque siempre hay la excepción a la regla, en el nuevo mundo sale el nombre de la uva en la etiqueta. Por ejemplo, aquí tenemos un vino chileno en el cual aparece Cabernet Sauvignon. Ese es el tipo de uva, ¿no? Este también es un Cabernet Sauvignon. Sin embargo, no van a ver la palabra Cabernet Sauvignon por ninguna parte. Es un vino de Burdeos. ¿Cómo sé que es un Cabernet Sauvignon? La única forma de saberlo es estudiando. Porque aquí, al decirnos que es un Margaux, es una región que se encuentra en Burdeos. Y Burdeos trabaja con la uva Cabernet Sauvignon. Eso es una apelación contralegal, una denominación de origen. Por ley solamente puede trabajar con un tipo específico de uva, a diferencia del Nuevo Mundo, que no hay reglamento en cuanto a trabajar con la uva que yo quiera. Si estoy en Chile, en Argentina, en Australia, yo puedo plantar lo que yo quiera en mi región, mientras que Europa no funciona de esta manera. Francia tiene Burdeos como una de las regiones más importantes del mundo, que puede trabajar con Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, etc. Por otro lado, tiene a Borgoña, que es otra región súper importante, que solo puede trabajar con Pinot Noir. Entonces, cuando vemos que en la etiqueta dice Borgoña, asumimos que es un Pinot Noir, ¿no? Chablis se encuentra en la región de Borgoña, la cual trabaja con Chardonnay. Entonces, en teoría no se puede poner Chablis, porque Chablis pertenece a la región de Borgoña. En teoría debería ser una Chardonnay. Son denominaciones como Roquefort, como Cognac, como Champagne, que no se pueden utilizar a menos que se esté en esa región. Y aquí se complica un poquito más el tema, porque vamos a encontrar que la etiqueta dice Primer Gran Cru Clase. ¿Qué significa eso? Esto es una denominación que viene desde 1855, que divide a los châteaux son bodegas, se le dice château a la bodega en Francia, que los clasifica en distintos niveles, y solamente hay 5 primer Gran Cru Clase, como le digo, viene desde 1855, ¿no? Y Margaux se encuentra en el lado izquierdo de Burdeos. Burdeos tiene un río que lo parte en dos. El lado derecho tenemos a Saint-Émilion y a Pomerol, que trabaja con la uva Merlot. Y la ribera izquierda, donde tenemos al Médoc, que trabaja con Cabernet Sauvignon. La única forma de saberse esto es estudiándolo. España funciona igual. Si dice Rioja, sabemos que es Tempranillo, que es la uva que predomina en esta región. En el Nuevo Mundo es más fácil. Aparte de eso,
todas las etiquetas van a decir el grado alcohólico, ¿no? Siempre en alguna parte. En este caso lo dice atrás, en este caso lo dice adelante. Y todas tienen, bueno, las botellas normales tienen 750 mililitros. Bueno, de verdad que nunca tienen 750 exacto, ¿no? A menos que tenga la letra E. Ahí es que tiene 750 mililitros exactos de contenido, porque normalmente puede estar un poquito por arriba, un poquito por abajo. Y esa es la forma de leer las etiquetas o las diferencias entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Delicioso, felicidades Perú, de verdad que es una delicia. Es perfecto, rico, suave. La verdad que muy satisfecho del esfuerzo que hacemos en planta y el esfuerzo que hace el área comercial y promocional de nuestra marca, a mí me tiene muy sorprendido. Yo creo que es una excelente iniciativa de parte del Ron Cartavio del Perú, que venga a representarnos aquí de una manera internacional.